Buenos días. Buenos días, mis amores. Bendecidos, bendecido día. Tengan todos que la gracia de Dios entre a cada uno de sus hogares hoy y siempre. Mis amores, saluda. Buenos días a todo el mundo. ¿Cómo está usted? Tenga un buen domingo. Buen domingo, exactamente. Nosotros aquí en nuestro patio. Ustedes vieron esa toma que les hice, ¿verdad que sí? Al comienzo del video, mostrándole nuestro desayuno. Así vamos a desayunar nosotros. ¡Ay! Hay que aprovechar, muchachas, hay que aprovechar estos días. Salud. Hay que aprovechar estos días para uno disfrutar el calor, ¿verdad? El poder salir aquí al patio, tomarnos el café, hacer una parrillada, ¿verdad, mi amor? Sí. Ay. ¿Qué vamos a hacer hoy? Sí. Lo que estamos haciendo, no lo que vamos a hacer hoy, lo que estamos haciendo, porque estamos tomando el café. Bueno, nada, mis amores, así damos inicio a este vlog del día de hoy. Espero que vengan muchas emociones, ¿verdad? Que el domingo traiga muchas emociones, pero aparte de emociones, que traiga bendiciones, que traiga amor, paz, tranquilidad en cada uno de sus hogares. Eso deseo yo para ustedes. Ahora, machete y gilet. Vámonos. Keep on driving and
¡Mis amores! ¡Ay, ay, concho! Me llevan, ¿eh? Chicas, quise darme una vueltecita. Sí, me quise dar una vueltecita por aquí, por nuestro Hangout, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a entrar aquí para ver si hay algunas cositas nuevas, chicas. Sí, porque siempre traen, todas las semanas traen cosas nuevas. Entonces, queremos ver si han traído algo, ¿verdad que sí? Ay, ¿por qué él me mira mal? ¡Oh, Dios! Entonces, queremos ver si trajeron algunas cosas nuevas. Acompáñenme. ¡Entremos! Ay, Dios mío, chicas, esto me acuerda allá al campo. Ay, Santo Domingo, miren qué bellas están esas mecedoras. No puedo con esas mecedoras tan bellas, preciosas. Ay, eso me recuerda cuando yo me ponía a dormir mis hijos, meciéndolo. Dios mío, miren qué hermosura. Nada, chicas, ya hasta aquí llegó esto. No les había grabado, no les había grabado cuando llegué de allá de la tienda, porque me puse a hacer cosas aquí en la casa, me puse a hablar con Cali, que ya todos ustedes saben que la reina nació
y que están, esa gente están felices, contentos con la llegada de Reinita. Y nada, entonces después que hablé con Cali, me puse a apoyarse. Perdón, que Kengri me dice, usted se pone a estar abostezando cuando está hablando. Cuando usted esté hablando, no abostece, o abosteza o habla. Les decía que están muy contentos ellos con eso, con el nacimiento de la niña de Stacy, Reina, la Reina. Y nada, yo me quedé ahí haciendo algunas cositas, me quedé organizando que tengo que preparar esta caja, ya esta está preparada, estoy preparando esta, ya llegó la caja a República Dominicana, qué emoción, sí, qué emoción, porque ya vamos a, tengo que comenzar a poner precios y esas cosas, ay, qué emoción, una mujer empresaria, ay, asquerosita, no, pero sí estoy contenta porque ya comencé. Voy a comenzar y han ido mucha gente ya a separar cosas para que yo le dé precio luego. Van a ser unos precios súper, súper fabulosos. Así es que aténtase, atenta, porque ya la mercancía está allá. Le digo a la gente que me, a mi gente que me conocen y eso, que conocen a mi tía Justina, que son muchos las que me siguen, que la conocen a ella. Ya yo las voy a dejar, mis amores. Ya está bueno para el bochinche. Está bueno para el bochinche. A mí no me gusta hablarle con estos lentes, porque cuando yo hablo con estos lentes, se me ve como un reflejo. Y los otros lentes cuestan mucho. Miren, los lentes antirreflejo, no se le ven esas cosas. Miren, ven que se le ve ahí. Pero cuestan. ¡Ay, su santísimo! Son caros. Perdón. Hasta una próxima entrega, mis amores. Sigan mirando este canal que siempre les trae sus cositas, le trae diversión, le trae información. Porque sí, miren, yo le estoy informando que nació Reina. El canal informativo de Griselda Vlog. La quiero mucho, un beso y hasta una próxima entrega. Bye, bye.